En una larga caminata sin destino alguno, cerca del Cantón Mejía, algo misterioso logra llamar mi atención. Poco a poco este lugar empieza a atraparme en su ambiente, hasta hacerme parte del mismo. Y aunque es tarde para regresar, decido continuar. Ahora soy parte de este fiebre instante y empiezo a escuchar voces del pasado enterrados en lo profundo de esta plaza de toros. 15 años han pasado desde que la gente dejó de acudir a este sitio y ahora solo se puede ver su esqueleto lleno de recuerdos obsoletos, de los cuales solo es testigo el paso del tiempo. Esta plaza de toros abandonada, en la cual antes acudía gente para su entretenimiento taurino, por las fiestas de la comunidad de la parroquia. Venían gente hacendada con su mejor ganado listo para concursar mejores toros. La gente que acudía a este sitio solo venía con fines de entretenimiento, nada más. Este periodo duró alrededor de casi 50 años, hasta que por falta de recursos para su mantenimiento, cada vez fue descuidado este, hasta acabar finalmente en lo que queda ahora. Quince años después, y solo queda esto. Sontag describe la fotografía diciendo: cuando sentimos miedo, disparamos, pero cuando sentimos nostalgia, hacemos fotos. Ahora, después de mucho tiempo de quedar obsoleto, solo se puede ver que ha quedado su esqueleto. Todo esto no es más que un ejemplo del implacable paso del tiempo, de que es inherente a nuestra naturaleza olvidar las cosas, de que pronto olvidaremos algo que ahora creemos que es importante, y pronto nos olvidarán a nosotros también.